Nunca, nunca, nunca piensen porque que si usted se siente perfectamente bien, que esa es una razón buena para decir, ah, pues yo puedo manejar un vehículo. No. Recuerde que aquí en el estado de California, si usted tiene un nivel de alcohol de 0.08 o más, si usted tiene un nivel de alcohol de 0.08 o más, eso es suficiente para que le presenten cargos de conducir bajo la influencia. Déjeme explicar. Cada una de estas botellas, aquí, esta dice 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esta es una botella de cerveza Corona de 12 onzas. Si usted pesa menos de 180 libras, ya después de 3 de estas, está sobre el límite legal. Si usted pesa 160 libras o menos, como 2 y media de estas es suficiente. Si pesa 140 libras o menos, dos ya lo van a tener al límite. Y ya con un nivel de alcohol, y si usted pesa pues menos de 100 o 100 libras, una ya lo va a tener rozando el límite. Eso recuerde, no es mucha de estas que usted necesita para que le presenten los cargos de conducir bajo la influencia. So, ten mucho cuidado. Estos son los pesos. Este es un rótulo que siempre le enseñamos a nuestros clientes del departamento de motor vehículos. Estén conscientes de esto porque esto puede salvar su registro penal. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación, llámenos a los números que usted ve acá para hacer una cita gratis. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós.